Asamblea General de las Naciones Unidas debate desde este miércoles y hasta el 2 de noviembre en sesión plenaria el proyecto de resolución que pide el fin del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Durante la jornada de debates en la ONU, representantes de varias naciones y grupos de integración alzaron su voz para denunciar los daños de esta medida unilateral, que es la principal causa de la crisis económica que vive Cuba hoy. Palacio de Convenciones de La Habana acoge desde hoy hasta el venidero 3 de noviembre el Congreso de Medicina Familiar. A la cita acuden más de 700 delegados de Cuba y otras naciones para compartir sus experiencias en esta importante área de salud. Desde La Habana reciba nuestro saludo. Soy Evelyn Delgado y ya le presento las principales noticias de la jornada. Iniciamos ya con las informaciones. La Asamblea General de las Naciones Unidas se reúne este miércoles en sesión plenaria en Nueva York, en la primera de dos jornadas dedicadas a considerar el proyecto de resolución que pide el fin del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. El informe Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba abarca desde el 1 de marzo de 2022 hasta el 28 de febrero de 2023 y denuncia los daños acumulados por la aplicación de esta política unilateral estadounidense contra la isla. El informe destaca que el elevado monto es reflejo del impacto recrudecido del bloqueo sobre las exportaciones cubanas, la permanente persecución a las operaciones bancario-financieras del país, los costos por reubicación geográfica del comercio, las afectaciones a la producción y los servicios y los obstáculos para acceder a tecnologías de avanzada. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla arribó este martes a Nueva York para participar en la votación del proyecto de resolución contra el bloqueo. El ministro de Relaciones Exteriores intervendrá el jueves 2 de noviembre en la Asamblea General, donde la comunidad internacional ha ratificado su rechazo a esta injusta e ilegal política estadounidense durante las últimas tres décadas. Durante la primera jornada de debates, representantes de varias naciones y grupos de integración alzaron su voz para denunciar los daños de esta medida unilateral, que es la principal causa de la crisis económica que vive Cuba hoy. Igualmente, reconocieron los esfuerzos de la mayor de las Antillas por alcanzar el bienestar de su pueblo. Les propongo escuchar algunas de las intervenciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Como resultado, la economía cubana ha estado sometida a presiones extraordinarias que se plasman en el sector de la industria, la provisión de servicios, el comercio minorista, las carestías de alimentos y un declive en los niveles de consumo y el nivel de bienestar de la población cubana. En los últimos meses se han hecho esfuerzos sistemáticos para trabajar en esta situación compleja, teniendo en cuenta la insuficiencia de las plantas energéticas por falta de combustibles. Nos encontramos por 31ª vez para defender los principios de un Estado en virtud de la Carta de las Naciones Unidas. La Carta destaca el derecho a la soberanía y consagra nuestra voluntad colectiva hacia el desarrollo y hacia la prosperidad. Estamos unidos junto con la mayoría abrumadora de los Estados miembros de Naciones Unidas en nuestro llamado a la necesidad de poner fin al embargo financiero, económico y comercial contra Cuba, según se recogen varias resoluciones de la Asamblea General. Hace un mes, en esta misma sala, la canciller de México, Alicia Bárcena, pidió poner fin a situaciones aberrantes e injustificables. Hoy reiteramos ese llamado y pedimos terminar con el bloqueo que sufre Cuba por ser contrario al derecho internacional y ajeno a los valores sobre los que se basa la convivencia pacífica entre los pueblos de las Américas y del Caribe.
México condena de manera categórica el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto desde hace más de 6 décadas contra Cuba, así como la decisión de aplicar el título tercero de la Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, que ha afectado no solo la soberanía del pueblo cubano, sino también los intereses nacionales de terceros países. El embargo económico, comercial y financiero es contrario a la letra, al espíritu, propósito y principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional. CELAC reitera su rechazo férreo y sin ambages a la aplicación de medidas y leyes contrarias al derecho internacional, como por ejemplo la ley Helms-Burton, incluidos los efectos extraterritoriales y la persecución creciente de las transacciones financieras internacionales de Cuba. El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba se recrudece día tras día y los cubanos, a pesar de nuestra capacidad de resiliencia, denunciamos continuamente sus afectaciones. Escuchemos la opinión de capitalinos que evidencian en su vida y su quehacer profesional los impactos de esta política genocida. ¿Qué crees sobre el bloqueo impuesto de los Estados Unidos a nuestro país? Yo creo que eso es algo que todo el mundo sabe, que es obsoleto, es algo que impide, ¿no?, un poco el desarrollo del país. Y bueno, no entiendo esa parte de estar en la injerencia, ¿no?, de los países y tratar de controlarlo de esa manera. Pienso que eso es algo que es absurdo y llevamos tantos años en lo mismo y al final, bueno, solo tienen al país tratando de mantenerse y ellos son los que están perdiendo su tiempo realmente. Es lo más criminal que puede haber contra un país, contra un pueblo que lucha y trabaja y sufre. Llevamos 60 años con ese bloqueo. Eso es imposible que se pueda vivir. Las escaseces, los problemas con la comida. No podemos, y con el dólar penalizado menos todavía. Sí, conozco las nuevas medidas que se han tomado con respecto a Cuba. Entre ellas está el autorizo de mayor cantidad, el límite máximo de remesa. El autorizo de autorización de viajeros a otras provincias que no sean La Habana. Y yo considero que esto, lo que respecta, es un más menor. O sea, respecto a las políticas tomadas por Donald Trump, las políticas de alguna manera tratan de flexibilizar, pero la esencia del bloqueo aún persiste y el impacto con respecto a la economía cubana, con respecto a la familia en general, es menor. Todas las manifestaciones que han habido, todas las intervenciones en la cumbre ahora, ha sido a favor de Cuba. Gente que ha tenido mucha, pero mucha valentía en decir todo lo que piensan a través del bloqueo y todo lo que los cubanos hemos soportado, pero seguiremos soportando porque tenemos que vencerlo, porque tenemos moral, porque los cubanos de verdad tenemos muchas necesidades, pero también tenemos mucha moral. Y si hemos aguantado 60 años, tenemos que aguantar un poquito más, porque de todas maneras vamos a salir del bloqueo, porque ya no es Cuba, ya es internacionalmente todos los pueblos. Porque dice que vamos a recibir remesas de dólares. ¿Y qué va a hacer Cuba con los dólares esos si no los puede utilizar? Es lo mismo, seguimos bloqueados igual. Tiene que levantarle el bloqueo a todos para poder ser felices nosotros. ¿Qué usted cree? ¿No es así? Para seguir siendo como somos, cubanos. Y vivir tranquilo en el país que nos toca. Con nuestras virtudes y nuestras necesidades, pero como dijo Martí, nuestro vino no es amargo, pero es nuestro vino. Momento de una primera pausa en esta emisión. Al regreso conocerá más de la realidad de Cuba y su gente. Quédese con nosotros. Thank you.
Ya estamos de regreso, seguimos con otros temas. Durante el último año en el sector del turismo ha sido notoria la disminución de visitantes extranjeros en Santiago de Cuba como consecuencia del bloqueo norteamericano a la isla. Entidades de esta importante rama para la economía cubana, como la empresa extrahotelera Palmares en el territorio, son afectadas por la injusta política que impide acceder a aseguramientos logísticos en mercados internacionales, el arribo de cruceros y la negación de licencias a las aeronaves no comerciales. En medio de estas recrudecidas medidas, los trabajadores del sector turístico buscan alternativas para sortear el bloqueo y contribuir al desarrollo económico de la nación. Palmares ha logrado posicionarse como una de las empresas extrahoteleras más importantes del servicio gastronómico y el ocio en Santiago de Cuba y el país. Su cartera de productos, desde los inicios, amplían la línea de negocios y hoy diversifica sus opciones en circunstancias de recrudecimiento del bloqueo. Nos afecta muchísimo el bloqueo, la recaudación de divisas, la entrada del territorio de los turistas es bastante afectada por las cosas que conocemos todos a nivel nacional. Y de todas formas estamos innovando nuevas formas de lograr que ese turismo que está fuera cautivo, a través de los operadores, las agencias de viaje, todo momento la parte comercial activa para poder recaudar todo lo que se pueda y romper el bloqueo de una forma útil. De todas formas nuestros trabajadores no creen el bloqueo, están ahí trabajando. Nos hemos reinventado y hemos salido adelante gracias a nuestros trabajadores. Nuestros trabajadores son negados ante el trabajo, son revolucionarios. El turismo es uno de los sectores que no está exento a las limitaciones de la injusta política norteamericana. Durante estos 19 años, la empresa perfecciona su gestión en aras de mejorar el servicio y la calidad de los clientes nacionales y extranjeros, esos que en medio de medidas asfixiantes apuestan por el destino Santiago. En todo momento han estado trabajando y buscando innovaciones, los directivos, los administrativos y la dirección nacional, que en todo momento nos han apoyado en las nuevas tareas, en irnos innovando, en irnos renovando para de toda una forma u otra ir logrando los resultados tanto para la economía como para el pueblo. Nuestros clientes principales son los nacionales y bueno, ahora empieza una nueva temporada turística y queremos estar a la altura de lo que se merece nuestro pueblo y nuestros clientes exteriores. La celebración de un nuevo aniversario de la empresa extrahotelera Palmares deviene reafirmación de contribuir a la estrategia de desarrollo económica que se lleva a cabo en el país. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí y Dailin Herrera Vallar, Cubavisión Internacional. El Palacio de Convenciones de La Habana acoge desde este primero y hasta el venidero 3 de noviembre el Congreso de Medicina Familiar. A la cita acuden más de 700 delegados de Cuba y otras naciones para compartir sus experiencias en esta importante área de la salud. Casi cuatro décadas de labor sistemática cercana a las comunidades y sus habitantes hacen de la isla caribeña un referente en la atención primaria de salud. Así trasciende como parte del tercer Congreso de Medicina Familiar que tiene lugar en la capital cubana con la participación de especialistas, investigadores, docentes y estudiantes. Con la presencia del comandante de la Revolución, José Ramón Machado Ventura, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, dirigentes gubernamentales e invitados de organismos internacionales, la jornada inaugural rememoró los momentos fundacionales de este programa en enero de 1984 por idea del comandante en jefe Fidel Castro. Más de 700 delegados de una decena de naciones están presentes en la cita que motiva el intercambio desde un país que deviene referente para la región. Son un referente fundamentalmente iberoamericano, pero más que todo latinoamericano. La salud familiar en Cuba y la medicina familiar en Cuba ha sido, digamos, como el punto de referencia siempre de lo que los demás países tendríamos que hacer. Por supuesto que los sistemas de salud de los países de Iberoamérica difieren mucho del sistema de salud de Cuba, pero aún así Cuba ha ido marcando la pauta de lo que realmente se requiere para que tengamos en nuestros países unas políticas que favorezcan el lograr una salud para todos, como fue enunciado en Almaty y referenciado nuevamente en Astana. Siempre tenemos mucho que aprender de Cuba. Hay un abordaje distinto de lo que es la atención primaria, diferente a lo que hacemos en otros países,
que nos da siempre ideas, que nos enseña cómo podemos hacer las cosas de una manera distinta, cómo podemos con poco dinero poder atender a millones de personas y mantener estándares de salud muy, muy elevados, comparables con los de los países más industrializados. También es importante venir a Cuba para intercambiar y mostrar lo que estamos haciendo en nuestros países. Cuba cuenta con más de 11.500 consultorios y 43.000 médicos dedicados a la atención primaria de salud, en un contexto que impone el necesario perfeccionamiento. La mirada integral, la atención diferenciada que necesitan cada uno de nuestros médicos, de nuestras enfermeras, de los profesionales, realmente es el objetivo, no solamente del Ministerio de Salud Pública, sino también de nuestros gobiernos en cada uno de los territorios, y que es prioridad, sin lugar a duda, dentro de los principios regionalizar, como bien está establecido en nuestro sistema, el acceso a los servicios de salud en cada uno de los escenarios. Este año, con todas las transformaciones que hemos estado realizando, recientemente hemos aprobado cambios en el programa del médico y enfermera de la familia, cambios que han dado un impacto y que darán a largo plazo mayor resolutividad y además un poco que rescatando aquellos conceptos fundacionales. Hasta el venidero 3 de noviembre tendrá lugar este Congreso de Medicina Familiar, un encuentro que pone en la mira 40 años de logros, retos y desafíos en la mayor de las Antillas. Joana Cervera, Coalición Internacional. Seguidamente vamos a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas con la licenciada Laurelena Guerra. Bienvenida. Muchísimas gracias. Un saludo para ti también y para todos los que nos sintonizan. Como siempre, es un placer para mí brindarles la información meteorológica. El tránsito de una vaguada sobre la región oriental del país, en combinación con factores locales, han estado incentivando la ocurrencia de numerosas lluvias en esta parte del territorio nacional, siendo más aisladas en el resto del archipiélago, producto a un flujo del nordeste. Para las próximas horas, estas condiciones se mantendrán de manera similar, por lo que tendremos un amanecer parcialmente nublado en todos los destinos turísticos occidentales, y en la tarde se nublará con la ocurrencia de algunas lluvias. Las temperaturas mínimas estarán próximas a los 22-25 grados Celsius y las máximas alcanzarán valores cercanos a los 28 y 31 grados Celsius. En la región central tendremos predominios de nublados desde horas tempranas de la mañana en toda la Cayería Norte y en la tarde estas lluvias se extenderán al resto de la región. Las temperaturas mínimas estarán próximas a los 23-24 grados Celsius y las máximas estarán próximas a los 28 y 30 grados Celsius. En la región oriental estará parcialmente nublado con la ocurrencia de algunas lluvias desde horas tempranas de la mañana en Playa Guarda La Vaca y Baracoa, que en la tarde se extenderán a Bayamo y Santiago de Cuba. Las temperaturas mínimas estarán próximas a los 23-25 grados Celsius y las máximas alcanzarán valores cercanos a los 31 y 32 grados Celsius. En cuanto a los datos astronómicos, tenemos que la salida del sol en la ciudad de Santiago de Cuba será a las 7:05 ante meridiano, en Santa Clara a las 7:24 minutos y en La Habana a las 7:35 minutos ante meridiano. La puesta será en Santiago de Cuba a las 6:28 pasado meridiano, en Santa Clara a las 6:41 y en La Habana a las 6:50 pasado meridiano. Y continuamos en fase de luna llena. En resumen, para las próximas horas tendremos numerosas lluvias en gran parte del territorio nacional. Hasta aquí la información meteorológica, les deseo una excelente jornada y hasta un próximo encuentro. Gracias, licenciada. Excelente jornada también para usted. Segunda pausa en esta emisión de Cuba Noticias. Al regreso, informaciones deportivas y culturales. Mantenga la sintonía. It's our international duty to show solidarity with the people of Cuba. Estamos hoy aquí en Cuba porque es nuestro deber internacional mostrar solidaridad con nuestro pueblo. Because our people, the Cyprus people, is victims of imperialism. Porque el pueblo de Chipre es también víctima del imperialismo. Half of Cyprus, almost half of Cyprus, is under occupation for 50 years by the imperialists. Casi la mitad de Chipre ha estado bajo ocupación durante más de 50 años por el imperialismo. Both peoples, Cubans and Cypriots, are victims. We have our common enemy. Our struggle is common. Así que ambos pueblos somos víctimas, tenemos el mismo enemigo y nuestra lucha es común. Llega el momento en esta emisión de conocer lo que acontece en el mundo de los deportes. Hoy con Miguel Ángel Cruz. Adelante.
Muchísimas gracias, Evelyn. El saludo para ti, también para los que están con nosotros a esta hora. Ya iniciamos el espacio deportivo en Cuba Noticias. Lo hacemos con los Juegos Panamericanos Santiago 2023. El tenis de mesa ha sido uno de los mejores deportes para Cuba en estos Juegos. Hace unos minutos, Andy Pereira terminó con la medalla de plata al ceder ante el brasileño Hugo Calderano en una actuación histórica porque por primera vez Cuba accede a una final panamericana individuales en este deporte. Nuestro país suma 2 medallas de oro y 1 de plata en esta disciplina, en estos Juegos Múltiples. El colega Hernández Luján conversó con Osdani Romero, entrenador de los hombres, después de la victoria en el doble masculino ante la dupla brasileña. Vamos a ver. Fue una sorpresa inmensa. Nosotros teníamos como propósito competitivo una medalla de bronce, ya que el mejor doble del área, fuimos campeones centroamericanos en el doble masculino. Pero ya sabíamos que una medalla de oro era bastante, bastante difícil aquí en, a nivel panamericano, y más sabiendo lo excelente excelentes jugadores que tenemos acá en el área, como este mismo caso de los brasileños, un Vitorici, un Hugo Calderano, que va a estar en el top 6 del mundo. Es un sueño ganarle a ellos. Creo que los muchachos se supieron crecer ante estos muchachos y tuvieron la victoria. ¿Cuál fue la estrategia para vencer a una pareja de élite mundial? Bueno, ahí realmente la estrategia inicialmente disculpa la otra. Y a medida que fue pasando el partido se tuvo que cambiar. Nos dimos cuenta que Calderón se viraba en todo momento. Y a partir de ahí empezamos a cambiar la táctica y a servir profundo, o sea, largo de la mesa. Y nos dio resultado. Cada vez que íbamos a sacar el corto era sencillo, un servicio sencillo, corto, sin efecto, o sea, con efecto, pero sencillo y profundo, con bastante rotación al final de la mesa. Calderón se miraba y en este caso, ya sea Moisés o Andy, que le quedaba una rotación, podía tirar un contraataque, o sea, y con más facilidad ganar el punto. Y precisamente vamos a entrar en detalle sobre esta partida, la discusión de la medalla de oro de Andy Pereira. Como ven ustedes acá en nuestro monitor de apoyo, 4-0 derrotó Calderano, el brasileño, al cubano, con parciales de 11-3, 11-8, 11-5 y 11-4. De esta manera, el representante de nuestro país se queda en la medalla de plata. El tenis de mesa sigue aportando medallas y también buenas noticias para nuestra delegación. Ahora avanzamos con otros deportes. El caso del judo, que tuvo 4 representantes en la jornada de hoy, y en las finales en la división de los 97 kilogramos estuvo Arturo Silot, quien cedió ante Kyle Schneider, el estadounidense, bien rankeado. Y bueno, de esta manera Cuba obtiene la medalla de plata a través de este representante. Y otro de los combates que tuvo lugar en la jornada de hoy, pero por el bronce, aquí sí se impuso el cubano 2-0 frente al argentino Almendra, de nombre Hernán, en la división de los 57 kilogramos. Y tenemos más resultados también relacionados con en cuanto a la lucha libre, que tuvo la jornada de hoy, 74 kilos en la discusión de la medalla de oro. Un representante cubano cedió, es el Franklin Marén, ante el estadounidense Tyler Daniel Berger. Este es un combate que se desarrolló hace apenas unos minutos y nosotros damos los resultados aquí en Cuba Noticias. Las medallas en cuanto a la lucha, vamos a chequear cómo está el medallero en este deporte. Aún no ha comenzado la lucha grecorromana, que debe aportar más medallas a los cubanos. Por ejemplo, Estados Unidos de América tiene 4 medallas de oro y Cuba tiene 2 de plata y 1 de bronce, culminada la jornada de hoy. Reitero, este es un deporte que todavía le queda desarrollo en estos Juegos Múltiples. Ahora vamos a revisar el medallero por países. ¿Cómo se encuentra el medallero por países? Estados Unidos lidera en la primera posición con 84 medallas de oro, 48 de plata y 57 de bronce, para un total de 189, bien cerca de las 200 preseas. Esta delegación de los Estados Unidos, imbatible en estos Juegos Panamericanos. Hay que destacar que ha obtenido menos medallas que en los Juegos anteriores debido a la competitividad que existe entre las delegaciones presentes. Brasil en la segunda posición, 38, 53, 42. Canadá completa el podio con un total de 116 medallas. Y miren ustedes aquí dónde se encuentra nuestra delegación. El caso de la mayor de las Antillas en el puesto número 6. A solo una medalla de Colombia, esto es un resultado actualizado, con un total de 14 medallas de oro, 10 de plata, 10 de bronce, para un total de preseas de 34, bien cerca de Colombia, aunque ya bastante
lejos de México, que se encuentra en la cuarta posición con 35 metales dorados. Esta es un resultado esperado, está por encima de los pronósticos que se dieron precompetencias y realmente Cuba pues hasta ahora va cumpliendo el objetivo, lo va sobrecumpliendo, para decirlo de la mejor manera. Así que usted conoció aquí todo en cuanto a los Juegos Panamericanos, Santiago 2023. Ahora, Evelyn, los micrófonos y las cámaras son tuyas. Sí, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Pasamos ahora a las notas culturales, ya al cierre de esta emisión de Cuba Noticias. Y yo le comento que el premio José White y Bella Cubana, que entrega cada año la UNEAC en Matanzas, recayó en esta ocasión en el músico Enrique Pérez Mesa y Beatriz Márquez, respectivamente. Con los detalles, la periodista Ana Valdés Portillo. Los premios José White y la Bella Cubana, que anualmente otorga la sección de música de la UNEAC de Matanzas, recayeron en el músico y director de la Orquesta Sinfónica Nacional, Enrique Pérez Mesa, y la cantante y compositora Beatriz Márquez, respectivamente. La gala homenaje de entrega se realizará el próximo 9 de noviembre en la sala de conciertos José White a las 3 de la tarde, con la participación de la camerata del mismo nombre, la cantante Lucelcis Fernández Oliva, acompañada al piano por Ronaldi Hernández, y los artistas premiados. El espectáculo estará dedicado a los 330 años de la ciudad de los ríos, los puentes y los poetas, así como a los 50 del grupo Nuestra América, quienes en estas 5 décadas han sido baluarte indispensable de la nueva trova cubana. Así concluye esta emisión de Cuba Noticias. Otras informaciones en próximos espacios, también en las plataformas digitales. Tenga presente que estamos en Facebook, X y YouTube. Gracias por la sintonía. La producción de un extintor contra incendios dura como promedio 3 horas. El montaje de un pararrayo, 3 días. Un gabinete con sistema digital de alarma.